No, ayer y dos. El mineral, son cuatro vehículos involucrados, colisionaron. ¿Se les atravesó o qué? Es que se cometió el accidente y este se frenó de chingazo. Este vato. Era de chingadazo porque se pararon todos allá. Es que el señor ni siquiera hizo un espacio de perdido para que se parara uno porque ya ni frenó ni nada. Se frenó rápido. Él se frenó de chingadazo. Ahí está que se dirigió por detrás. Yo sentí el golpe y luego me... Pero ahí traigo toda la llanta del camión. El reporte del accidente, que de dos accidentes suscitaron sobre Paseo Mineral a la altura del Coyote Ugly. Uh-huh. Y el otro a la altura de Agroaccesorios Hidráulicos. Uh-huh. Íbamos sobre vigilancia cuando detectamos esos cuatro vehículos en diferente evento. Uh-huh. El primer evento es de un automóvil Chrysler modelo 2006 con placas de circulación ZDH 742D. Uh-huh. Propiedad del señor Jaime Pacheco Salcido. ¿Y la pipa? La pipa es propiedad de los señores de Edma. Los otros dos vehículos fueron a raíz de que se frenaron, cuentan, ¿verdad? No, fue diferente. ¿Fue diferente? Sí, fue diferente. ¿Qué pasó allá? Allá no sé informarle cómo es lo que ha sido. Según eso estaba estática la circulación. Cuando la persona del automóvil gris se frena, y automáticamente el otro, pues no guarda su distancia, le da alcance a mí. Ok, muy bien. Pues es sábado temprano y... Sí, es temprano. Y se empiezan a dar ya los hechos. Así es. Muchas gracias, oficial.